pero no queríamos, por nuestra parte, dar por terminado el curso político hasta poder cumplir con el compromiso que habíamos manifestado de dar cuenta de los resultados de la encuesta vecinal llevada a cabo respecto a la playa de San Marcos, ¿no? Me gustaría, antes que nada, hacer, pues, que sirva de antecedente, muy brevemente. Primero, recordarles, aunque ya tuvimos la rueda de prensa aquí, que toda nuestra acción nace de un programa electoral que consiguió, pues, un amplio respaldo, casi quedamos a las puertas de la mayoría absoluta, que además suscribimos un pacto de gobierno con el compañero Domingo, que nos acompaña aquí. Algunos, dar la bienvenida también a concejalas y concejales que están aquí, algunos, hasta algunos están en cama, otros disfrutando el periodo de vacaciones y otros sacando un expediente ahí urgente, porque ahora mismo hoy van a tomar posesión 6 nuevos policías locales y hay que ultimar los detalles para que a las 3 de la tarde puedan tomar posesión. 6 policías locales, que es una magnífica noticia para ICO de los Vinos, por supuesto, ¿no? Decía que nace de un programa electoral y de un pacto de gobierno. Recuerden que nada más iniciarse el mandato el 25 de julio de 2019, iniciamos un proceso de participación que nos llevó hasta diciembre del 2019, con en torno a 15, más o menos, reuniones vecinales en distintos núcleos poblacionales de ICO de los Vinos, que luego en enero tuvimos otras 2 reuniones en la playa también nuevamente y en el convento de San Francisco, y en el que hicimos ya un repaso con el ingeniero Emilio Grande, que recogió todas aquellas propuestas que habían hecho la ciudadanía y también las formaciones políticas y que técnicamente eran posible incorporar al proyecto, con la idea de mejorar el proyecto que había en su día realizado Gesplan. Cerramos esas reuniones en enero de 2020. Es verdad que vino el periodo, como saben, de carnavales, estado de alarma, pero en abril se nos requirió por parte de la Dirección General de Infraestructura Turística para que nos pronunciáramos, y como habíamos hecho la tarea, después de mejorar ese proyecto, que era un compromiso, pacto de gobierno, programa electoral, de discutirlo con la ciudadanía y que creo que resultó mejorado, pues lo llevamos a pleno, y eso fue por los primeros días de mayo. El Pleno Municipal acordó, determinó qué es lo que quería, que fue la propuesta del Grupo de Gobierno, que obtuvo, por supuesto, la mayoría absoluta y con la abstención de algunos de los grupos, y que venía a determinar cuál era el proyecto para la recuperación de la playa San Marcos. Bueno, pues son los antecedentes de toda la acción que llevamos a cabo en ese periodo, 25 de julio de 2019 hasta mayo de 2020, en el que el Pleno Municipal, representante de la soberanía vecinal, determina qué es lo que quiere y qué es lo que ICO propone, ¿no? Pues resulta que el 26 de noviembre de 2021 nos llega un oficio por parte de la Dirección General de la Costa y el Mar. Tengo aquí los papeles precisamente por las fechas, quiero hablar de fechas también, ¿no? Y en ese oficio que me traslada el director general de Infraestructura Turística, me dice de una forma muy cercana, porque ha sido una persona que ha estado cercana al problema de la playa de San Marcos y al que yo creo que llegamos a convencer de nuestra propuesta, y nos dice: felicidades, Francis, alcalde, nos han dado el ok al proyecto de recuperación para la playa de San Marcos. Recuerden que quien tiene la competencia es Costas, es el Estado, y la Dirección General de la Costa del Mar mandaba su oficio. Pues eso fue el 26 de noviembre de 2021. Claro, felices y contentos estábamos, como saben, y los medios de comunicación se hicieron eco, hasta el 3 de febrero, que me entero por la calle que esto que nos decían, el ok al proyecto, era con arena de machaqueo. Por lo tanto, el 4 de febrero recibo un correo electrónico por parte del director de Infraestructura Turística, eso es un fin de semana de febrero, en el que, bueno, me trasladan ese viernes a última hora de la mañana, a las 13:51, pues nos dan los informes, ¿no? Porque le digo al director, me han dicho, me he enterado, y me confirma Emilio Grande que sí, que finalmente, por exigencias de Costa, es con arena machaqueo el proyecto de recuperación de la playa de San Marcos. Dice, bueno, recabo la información, pido los informes y te los traslado. Bueno, el viernes 4 de febrero nos trasladan, yo pude mirarlo un sábado por la tarde, el día siguiente sábado, 5, y efectivamente se había producido, pues, un escrito el 10 de junio de 2021 por parte de la Dirección General de la Costa del Mar, en las que exigía una serie de cosas que tenía que subsanar
el Gobierno de Canarias, en la parte técnica que estaba encomendada, en este caso de Emilio Grande, por encargo en esta vez de Gestur, del Gobierno de Canarias, y ellos el 2 de septiembre ya contestan, y en esa contestación asumen y le muestran, le dicen muy bien, pues arena de machaqueo, ¿no? Claro, esto no lo conocíamos hasta después del 4 de febrero, exactamente el 5 de febrero, cuando conocimos esta cuestión, pues después de asumirlo y no bajar los brazos. Recuerden que hicimos una rueda de prensa el 17 de febrero de 2022. En esa rueda de prensa manifestamos una serie de compromisos, que era, pues, primero encargar un dictamen a la Universidad de La Laguna, al Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Ese, tras los trámites administrativos necesarios para realizar el encargo, lo cierto es que el 6 de abril del 2022 tenemos el dictamen de la Universidad de La Laguna, que dice que es posible solicitar una consulta popular, como habíamos adelantado en su día en esa rueda de prensa, y cuáles son los pasos a dar, obviamente. Ese informe se lo trasladamos dictamen a la Secretaría del Ayuntamiento para que elabore el informe, porque es necesario tenerlo para que el Pleno, por mayoría, pueda acordar pedir al Gobierno de España que nos autorice a realizar una consulta popular. Ese informe por parte de la Secretaría se obtiene el día 20 de mayo. Una vez obtenido ese informe y aprovechando que en mayo se celebra en el último... Siempre los últimos martes de mes se celebran los plenos municipales, pues llevamos finalmente la propuesta al Pleno Municipal para que el Pleno se pronunciara sobre la solicitud de una consulta popular, exactamente coincidiendo con la sesión ordinaria. El 31 de mayo el Pleno Municipal, pues, se pronuncia respecto a solicitar una consulta popular, y dice también la propuesta, y si fuera necesario, otras fórmulas de consulta y de encuentro con la ciudadanía, sabiendo, bueno, que la consulta popular no depende exclusivamente del municipio, que necesita la autorización, como saben, del Gobierno de España, ¿no? Bueno, lo cierto es que desde el 7 de junio de 2022, 7 de junio reciente, fue, si el pleno fue el 31 de mayo, pues el 7 de junio ya el Gobierno de España tenía todos los papeles para realizar, para que pronunciarse respecto a la consulta popular. No fueron enviados todos los papeles. Tuvimos que celebrar un pleno extraordinario el 14 de julio, pues porque se nos requería alguna cuestión, un problema con la certificación que tenía que librar el secretario, aunque se había mandado, y que concretásemos exactamente, pues, las preguntas, porque es verdad que era un número de preguntas en cascada, pudiera entenderse que bastante complejo, pero yo siempre dije y expliqué en el Pleno porque quería ser lo más honesto posible y que todas las posibilidades fueran conocidas por la ciudadanía. Bueno, a la vista, sabiendo que técnicamente, jurídicamente, pudiera venir alguna petición de precisión, lo que hicimos, obviamente, convocando un Pleno extraordinario y urgente el 14 de julio, bueno, ahí simplemente nos dedicamos a concretar al Estado que, a la vista de la aprobación al proyecto básico para la recuperación de la playa de San Marcos, aprobación por parte de Costa, pues, dado que pretende que se imponer a nuestro juicio la arena machaqueo, pues si está de acuerdo con la arena machaqueo, con la arena natural, e incluso abrimos la posibilidad de, si fuera técnica y medioambientalmente posible, la utilización de la ceniza del volcán de La Palma. Bueno, estos son los el pleno, se mandaron la certificación y digamos que son los antecedentes necesarios históricos para, digamos, si cabe la expresión, entrar en materia respecto a lo que es la convocatoria y dar cuenta de los resultados de esa encuesta vecinal, porque recuerden, y lo dijimos en rueda de prensa y está en el acuerdo plenario, consulta popular, pero posiblemente nos iniciemos una vía que es conocer qué opina nuestro vecino de Cos de los Vinos a través de una encuesta vecinal, porque puede ser que no venga la respuesta a la consulta popular, sea denegada o lo que fuera, o que necesitemos cuanto antes conocer la opinión de la ciudadanía, ¿no? Así que
Encargamos también un dictamen a la Universidad de La Laguna, al Departamento de Derecho Constitucional, que está en una carpeta que tienen todos los medios presentes hoy, un dictamen el que nos dice pues que obviamente nuestro reglamento municipal permite realizar esta encuesta vecinal, sondeo, establecen distintas fórmulas de encuentro con la ciudadanía. Dictamen que además nos dice que debería ser el criterio de que los que participen en la encuesta tienen que estar empadronados en Icod de los Vinos, el municipio, y que tienen que tener 16 años o más. Conforme a esos criterios y algunas garantías lógicas de mandar la realización de esa encuesta por parte de la empresa que se pudiera contratar para hacer esa labor, digamos, de campo, esa actuación, lo relacionado con la protección de datos en cuanto a los participantes, DNI y demás, esas garantías se han cumplido. Ese dictamen nos permite fundamentar, obviamente, que es posible hacer lo que hemos hecho, ¿no? Que es una encuesta vecinal que además estaba y está sostenido en el acuerdo plenario del que ya hemos dado cuenta e incluso en el compromiso manifestado en su día aquí mismo en febrero, ¿no? Como saben, además el dictamen nos dice que es necesario comunicar a la ciudadanía que pueden utilizar sistemas como la megafonía, y nos fuimos a realizar 7 reuniones en distintos núcleos, en la playa, en la sociedad centroicodense, en 5 espacios, núcleos poblacionales de Icod de los Vinos, populosos, Sentinela, Buen Paso, La Mancha, Santa Bárbara, El Amparo, creo que no me queda nadie, luego, obviamente, en la playa y aquí en el casco, en la sociedad centroicodense, ¿no? Como saben, se comunicó a través de, y yo creo que se difundió, con distintas entrevistas en varios medios de comunicación, televisiones, radios. Yo creo que se hizo un esfuerzo, además también a través de la megafonía, prensa escrita. Se divulgó y promovió, se dio a conocer que del 19 al 23 de julio iba a haber una encuesta vecinal. Como le decía, había unas fechas de las reuniones con los vecinos, a los que fueron acudiendo distintos vecinos, y que toda esta actuación permitió dar a conocer efectivamente que del 19 al 23 de julio tendríamos la posibilidad de la encuesta vecinal. Tienen ustedes también un informe del resultado de la encuesta vecinal. Entró, aunque está finalmente bien registrado en la mañana, fue enviado ayer. Por una cuestión de a la hora a la que entró, se registró obviamente en verano y en el mes de agosto, los tiempos de ventanilla y de registro se acortan un poco. Pero bueno, tú has registrado ese documento y ahí ese informe sobre la encuesta ciudadana sobre la playa de San Marcos, el tipo de arena, realizado por HMS Intelligence, recoge toda una información respecto a los antecedentes. Y a mí me gustaría simplemente irme a la parte final, a partir de la página 16, en la que se nos dan datos, ¿no? Que la cifra de participación ascendió a 1.080 personas, de las cuales 907 cumplieron con los criterios de tener 16 años o más, de estar empadronados en Icod de los Vinos. Fueron, por lo tanto, excluidos de esa participación 173 personas porque no cumplían con los criterios exigidos, bien de tener 16 años o más o no estar empadronado en Icod de los Vinos, ¿no? Recoge también dónde se realizaron esas encuestas de manera presencial, de forma rotatoria, que fue en Buen Paso, Santa Bárbara, La Mancha, La Sentinela y El Amparo, y que en la playa de San Marcos y en la plaza del Ayuntamiento, en la plaza Luis de León Huerta, en las escalinatas de los Espías, habían unos puestos, si cabe la expresión, fijos, para que en ese horario de encuesta la gente pudiera ir, participar, y sobre todo con la idea de auxiliar a todos aquellos que no se manejasen con las nuevas fórmulas, que son las que se imponen en los tiempos actuales, pero sabiendo
que desde el minuto o el segundo de primero del día 19 podía realizar la votación a través de la vía digital, descargando un código, pues podía uno hacer esa encuesta, que era bastante sencilla, y que se cerró, como decía, el último día, el sábado siguiente, pues a las 12 de la noche, como corresponde al final del día, ¿no? Un dato fundamental, nos parece, está en la página 19, que 9 de cada 10 opta por la arena natural propia de la playa de San Marcos. 9 de cada 10 personas que han participado. 804 ciudadanos, Vico de los Vinos, opta por rescatar la arena ciudad en la playa de San Marcos antes que utilizar otro tipo de arena foránea. Y además hay muchos, que podremos dar los datos, que están dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario por esa arena natural que está en la playa de San Marcos y en el entorno de la playa de San Marcos, por fuera, la bahía. Estamos hablando de esos metros cúbicos que siempre hemos citado, son 41.100 metros cúbicos de arena natural. Dice el informe en la página 20, se ha querido conocer si las personas encuestadas estarían dispuestas a esperar el tiempo suficiente para que la playa de San Marcos tenga arena natural. En este sentido, aproximadamente, fíjense, 4 de cada 5 personas encuestadas afirma que sí. Un total, en definitiva, de 742 personas del municipio preferirían esperar el tiempo suficiente para poder disponer de la arena propia de la playa. El 73,84% de las personas encuestadas saben lo que es la arena machaqueo y lo que puede suponer. De los 669 ciudadanos del municipio que afirmaron que son conocedores de este material, el 80,08% saben que son áridos resultantes de la extracción terrestre, el 69,35% el total de los encuestados entienden que producen alteración del medio, y más de la mitad, 53,81%, están al tanto de que no se necesita la realización de estudios medioambientales porque la aportación no superará los 500.000 metros cúbicos. Con lo que el esfuerzo de dar a conocer a través de los medios, yo les agradezco que se hayan hecho eco a lo largo del tiempo de todo lo que es la problemática, la casuística y sobre todo las cuestiones técnicas, nos ha permitido dar la mayor información y que el pueblo, nuestros vecinos, estuvieran total y absolutamente ilustrados, ¿no?, respecto a lo que se les estaba preguntando, ¿no? En conclusiones que recoge en la página 22, pues dice que la arena adecuada para el desarrollo del proyecto debe ser arena natural, que la población considera que es relevante realizar actuaciones relacionadas con la mejora de la playa en los diferentes ámbitos, obviamente accesibilidad, bueno, determinadas cuestiones en las que estamos embarcadas también. Recuerda que el proyecto presentado, defendido por Vico de los Vinos, contempla una actuación en la zona terrestre, en los locales, que como Costas dijo, no, esto que no lo podemos hacer nosotros, no lo vamos a hacer, a través del convenio suscrito con el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento incorporó en octubre, noviembre del 2021, como remanente ese dinero que ya se nos permite a los ayuntamientos hasta, espero que sea más allá, pero posiblemente por todos los datos que nos llegan, posiblemente el próximo año ya no se nos permitirá utilizar el dinero que tenemos en los bancos, incluso para inversión si la situación económica del municipio es buena. Y por eso, desde el mandato al principio, trabajamos para tener una buena situación y que ese dinero pudiéramos utilizarlo para inversión. 1.700.000 euros están previstos para, obviamente, proyecto, licitación y que las empresa adjudicataria empieza las obras para acondicionar y darle continuidad a la actuación que se ha ido realizando en la playa de San Marcos, en la parte, digamos, de tierra, locales y avenida, que es lo que nos queda, ¿no? Que hay un amplio conocimiento sobre la arena machaqueo y sus consecuencias en la aplicabilidad, y luego, bueno, que hay un porcentaje que está más o menos a mitad respecto a la posibilidad que habría que determinar, remota todavía, de la utilización de la ceniza del volcán de La Palma, ¿no?, por aquello de que es necesario saber si técnicamente y medioambientalmente, ¿no? Pero consideramos que era importante ir conociendo la opinión de la ciudadanía de cara al futuro. En definitiva, además, el informe tiene un anexo, que es una tabla resumen de resultados, en la que, además de recoger el formulario de participación, todas las respuestas obtenidas las tienen ustedes ahí. Y es verdad que son chiquititas
Y a fin de que pueda ser leído y conocido por todos, obviamente están quitados aquellos datos que hay que quitar, pero hay un código QR al final que recoge, que permite acceder a todas las respuestas de la ciudadanía, todo lo que se ha dicho por parte de los vecinos. En definitiva, en esos anexos, o en el anexo que está en la página 23, en esa hojita se nos recoge que respecto a la arena natural, 9 de 10 participantes, 804 personas optan, prefieren o quieren la arena natural, que 103 personas plantean la arena de machaqueo. Antes quería recordarles que la participación fue 1.080, que cumplieron el criterio 907 y que no cumplieron criterio 173. Luego ya arena natural, como les decía, 9 de cada 10 participantes, 804 personas participantes, arena machaqueo serían 103 y están dispuestos a esperar el tiempo suficiente para ponerle arena natural 4 de cada 5, es decir, 742 personas, ¿no? Aquí, para terminar y ofrecer la posibilidad de que hagan algún tipo de pregunta, intentar resolver alguna duda, les recuerdo lo que he venido insistiendo a través de los distintos medios cuando me han dado la oportunidad de entrevista y también lo que he dicho en nuestras plazas y en las distintas reuniones, al menos en las 7, ¿no? Todas las entrevistas y también con los vecinos delante. Que esto del tiempo yo lo ponía en evidencia en cuanto dice, no, tiene que ser arena, machaqueo, porque esto de obtener los estudios medioambientales tarda un tiempo. Yo me pregunto, hombre, desde el 2019-2020 que le mandamos lo que ICO quería a través del acuerdo plenario, han pasado a día de hoy ya más de 2 años. Pero es que en noviembre de 2021, el OK este al que yo me refería, que da costa al proyecto presentado, dice, y lo podemos ver aquí, ¿no? Cuando habla del Gobierno de Canarias, Astur, ahí hay una tablita en azul con unas casillas. El mes 13 es el previsto al que le han dado el OK al proyecto básico. El mes 13, de iniciadas las obras, es el mes previsto, el momento previsto para poner la arena. Entonces yo digo, proyecto básico al que le han dado el OK en noviembre de 2021. Tienen que presentar, como ustedes saben, el proyecto de ejecución. Es como cuando uno va a construir una casa, licencia de obra, pues tiene que pedirla. OK, proyecto básico, proyecto de ejecución y después uno puede empezar la obra, ¿no? Pues aquí igual, proyecto básico le dicen OK, el Gobierno de Canarias asume la arena de machaqueo, Costas quiere imponer arena de machaqueo, aprueba el mes 13 y yo digo, noviembre del 2021, podía, a día de hoy, que sepamos, no se ha presentado el proyecto de ejecución. Tiene que presentarse el proyecto de ejecución, se le tiene que dar el OK por parte de Costa al proyecto de ejecución y cuando esté dado el OK al proyecto de ejecución, habrá que sacar a licitación las obras para que alguna empresa sea la adjudicataria y pueda iniciar las obras. Las obras habrá que iniciarlas y cuando sea el mes 13 de iniciadas las obras, se le podrá poner arena. Por lo tanto, ha habido tiempo y todavía hay tiempo, si se quiere, para realizar todos aquellos estudios que fueran necesarios para sacar la arena que está ahí y no irla a buscar a ninguna cantera. En la playa de San Marcos hay 16.000 metros cúbicos desde el Muelle Grande, que es la parte de la cabecera, el refugio pesquero, y la zona, digamos, de baño donde uno pone la toalla y por fuera de ese ámbito, insisto, ese ámbito, 16.000 metros cúbicos, hay dos bolsas. Los que son de ICO conocen o cercanos saben que está el Club Náutico en una esquina y luego la Coronela. Pues ahí, por fuera de la playa de Moní y cerca de la Coronela, hay unos 25.000. Sumados todos son 41.100 metros cúbicos de arena, ¿no? Nos parece que esa arena es la que merece la playa de San Marcos y que si fuera necesario el proyecto contempla también irla a buscar a otros bancos que los hay en la isla. Yo he venido compartiendo una reflexión con los vecinos y con ustedes también en las distintas entrevistas, ¿no? ¿Cómo es posible que en los tiempos en los que se exigen financiaciones europeas que vienen, pero los proyectos tienen que ver con el medio ambiente? ¿Cómo es que se hable de una Agenda 2030 y resulta que tenemos una playa
que es de arena negra, que es natural, una de las calas más bonitas que existen, permítanme la licencia y el atrevimiento, pero lo hago como icodense, pero creo que también convencido de lo que estoy diciendo. Una playa con mucho encanto, que tiene arena natural, pretender ponerle arena de machaqueo, que no es, y vuelvo a insistir, yo creo que la gente, los datos nos ponen de manifiesto que la gente ya sabe lo que es la arena machaqueo, que no son los cayados que se frotan o que hay una máquina que acelera el proceso de erosión y nos permiten que esos cayados de la playa se conviertan en arena, ojalá fuera así, no. Son áridos de cantera que se traen en camiones, supongo, y que llegan a la playa, se vierten en la playa, muchos terminarán, obviamente, en el agua, ¿no?, sin ningún tipo de control, porque hasta 500.000 metros cúbicos de arena se puede colocar sin ningún estudio medioambiental, porque no es necesario conforme a la ley. A nosotros nos parece un sinsentido y por eso hemos planteado esta cuestión, porque igual decíamos estamos equivocados, hemos asumido que este ha sido el compromiso electoral, está en nuestro programa electoral, a la apuesta por la arena natural, si fuera necesario someter a debate con la ciudadanía, lo hemos hecho, si fuera necesario una consulta popular e incluso una encuesta vecinal como hemos hecho ahora, ¿no? Es verdad que tenemos mayoría, pero para nosotros la democracia también significa el hecho del encuentro con la ciudadanía y conocer qué es lo que espera y desea el vecino, ¿no? Y es verdad que nos sentíamos y nos sentimos pues legitimados con esa fortaleza y ese empuje que nos dio la ciudadanía, pero un tema como este, teniéndolo además en el programa electoral, en el pacto de gobierno, nos parecía que era necesario, por honestidad y dignidad, teníamos que cumplirlo, porque además queríamos cumplirlo. Puede ser que estuviéramos equivocados, nosotros hemos peleado y peleamos por la arena natural, y en cualquier caso, que nadie se lleve a engaño, no supone ningún retraso, por eso que les he dicho. Ha habido tiempo. El ayuntamiento, el público, ha hecho su trabajo. La gente ha participado, más o menos, pero ha participado. Venimos discutiendo esto. Hay encima de la mesa una propuesta. Le hemos demostrado a Costas que había arena, que hay un proyecto, porque Costas decía, no voy a permitir que se invierta dinero abajo, hasta tanto no se me garantice que la arena no se va. Le hemos demostrado que la arena no se va a ir, le han dado lo que hay al proyecto, y ahora la diferencia simplemente es la arena natural o arena machaqueo. Eso no supone ningún retraso, que hagan su tarea aquellas administraciones a las que les corresponde hacer la tarea. Nosotros, en ICO, la hemos hecho.